Sorry, Kim. Hola, hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí, teacher. Okay, I'm sorry. I don't know what happened with my computer. Suddenly me sacó de la reunión, pero ahí me conecté rapidito del teléfono, okay, para que no crean que ya se acabó la clase y nos vamos. No. Okay, sorry. Esto fue un problema técnico, pero I'm here, okay. So we are in this part, okay. We are about to work with the questions that we have right here. So, estábamos en la tercera, the one that says, what is your favorite food? Okay, remember, si usted va a decir una comida, my favorite food is pizza, chicken, tacos, Mexican food, lo que sea que le guste, right? But if you have two, so you will say, my favorite food are pizza and chicken. Okay, ahí está la opción. So, let's see. I'm going to start. Okay, I'm going to start with Claudia Marisol. Claudia Marisol, hi. What is your phone number? Ahí usted puede inventar el número. No importa, okay? What is your phone number? My phone number is... 7098-8505. Oh my goodness, in English, okay, in English, 7. Ajá. Los números, eso se los voy a dejar de tarea. Usted como los niños en la escuela que se los tienen que aprender del 0 a 100 en inglés. Tienen que aprenderse los números, okay. 7-0-1-4-0-1-2-3, ok, no, no, al inicio lo pueden decir uno por uno, right? Then, ya en el nivel 2, 3, usted ya me va a decir 75-14-0-0-32, ok, y ya, ya por el nivel 4, ya usted va a decir 1,000, 2,000, 100, ok, poco a poco, pero sí, váyanse aprendiendo los numeritos, ok, ahí le voy a mandar en el grupo del WhatsApp los números, el abecedario, para que lo vayamos practicando. Los voy a poner a cantar. A, B, C, E, F, Y, D. Ahí lo voy a poner a cantar. Ok. So, thank you, Claudia. Let's see. Margarita Portillo. What is your favorite color, Margarita? My favorite color is blue. Perfect. Thank you, Margarita. Nice. Let's see, Andrea Ixel. Okay, Andrea. What is your favorite food? My favorite food is lasagna. Perfect. Thank you. Nice. Now, let's see, Leticia Rodriguez.
Leticia Rodríguez, you need to choose one of your classmates. Ya no le voy a preguntar yo. Usted escoja una de las tres preguntas y usted va a decir a alguien de sus compañeros. Ahí todos tienen el nombre. Usted escoja a quién le quiere preguntar, especialmente a los que no les hemos preguntado, para que usted le haga cualquiera de las tres preguntas, ¿ok? So, Leticia, choose one of your classmates and one of the questions y usted va a hacer la pregunta, ¿ok? So, go ahead, Leticia. Ok, good night, teacher. Good night. A Lorena Santa María. Ok, Lorena Santa María. Let's see your question. What's your favorite color? Ajá, Lorena, what is your favorite color? My favorite colors are orange and black. Perfect. Thank you, Lorena. Now, Lorena, you need to choose somebody else. Ahora usted, escoja a alguien más. You need to choose somebody else and choose one of the three questions, please. Natalie Ortega. Okay, Natalie Ortega. So now let's ask the question, please. What is your phone number, Natalie? Okay, Natalie, what is your phone number? Hi, Lorena. My phone number is 7890-3352. Thanks. Perfect. Thank you. Now, Nati, choose one of your classmates. Pregúntenles a los que no les hemos preguntado para escucharlos a todos, okay? So, let's see. Choose one of your classmates and one of the questions, okay? Okay, hi. Vanessa Isabel, perdono, sorry. Okay, Vanessa Isabel, okay, Vanessa Isabel. What would be the question? What's your favorite food? Vanessa, what is your favorite food? Hi, my favorite food is taco. Perfect, okay, tacos, Mexican food, okay, nice. Now, Vanessa, choose one of your classmates. Ada Marcela Ramos. Okay, Marcela Ramos, go ahead with your question, Vanessa. Hi, Marcela. What's your favorite color? Okay, Marcela, what is your favorite color? My favorite color is black. Okay, nice. Now, Ada, Marcela, choose somebody else. A los niños no me les han preguntado. Miren que tenemos bien poquitos niños por aquí. Ruth, okay. Go ahead with your question, Marcela. What is your favorite food? Ruth, what is your favorite food? Hi, my favorite food is pupusas. Are pupusas. Oh, nice. Are pupusas. Bueno, no nos comemos solo una, right? Agarramos cuatro. Okay, yeah, my favorite food are pupusas. Nice. Ruth, choose one of your classmates, please. Okay. Anthony Palacios. Ah, okay. Anthony, okay, go ahead with your question. What's your favorite color? Okay. My favorite color is red. Perfect. Thank you. Nice. Okay. So far, we have a nice pronunciation. Okay. So what is your phone number? Okay. That's phone number. Favorite. Okay. No me vayan a salir ahí con favorite. A veces uno va como leyendo, como queriendo leer en español, right? Favorite. But this is favorite. Okay, favorite color. Okay, favorite food. Nice. And remember, when you are going to say one thing, is.
Pero usted va a decir dos cosas. Are. Ok. My favorite color is blue. My favorite colors are blue and black. Ok. So let's nice. Let's continue. Ok. It's nice. Let's see what is next. Personal objects. Ok. This is something that we have in the platform. Ahí en la plataforma ustedes tienen algo similar a esto, about the personal objects, okay? Probably we have new words right here, or probably usted esta palabra dice esa, yo ya me lo podía. Qué bueno, si ya lo conoce, pero si hay alguna palabra que tal vez es new, anótela por ahí, okay? So we have a wrist watched, okay? Este, nosotros decimos reloj de mano, ¿verdad? O sea, un watch puede ser un reloj de pared, pero en este caso es un wrist. Se llama wrist porque es la muñeca, ¿ok? Wrist watched. Ok, we have 8 glasses. Ok, 8 glasses. We have some glasses, ¿ok? Estos son como los lentes normales y estos son los lentes de sol, decimos nosotros, right? Some glasses. We have mobile phone, okay? En otro libro le puede decir solo phone, o cellular phone, or smartphone, okay? En algunos teléfonos, algunos libros se lo van a poner como smartphone, but this is a mobile phone. Then we have headset, headphones, okay? Los que estamos usando, right? These ones are headphones. Y por ejemplo, los que está usando Carlos Ramírez, por ejemplo, los que está usando Andrea, a esos les podemos decir earphones, ok, porque no tienen esto, right? Estos les decimos headphones porque van en la cabeza, headphones, pero los que son así, de que solo van aquí, le voy a decir earphones, ok. Siempre usted lo traduce como audífono, pero va a depender del estilo, right? Headphones, earphones, ok. Los que solo van aquí y no van con esta diadema, ok. We have also right here wallet, ok. Esta wallet es para chicos, para hombres, ok. La billetera, wallet. Usted, uno de mujer, usa, pero esa se llama diferente, esa se llama purse, ¿ok? La wallet más que todo es así, como en esos colores y ese estilo, así como para caballero, ¿right? Para dama, nosotros decimos purse, ¿ok? Purse, es como no cosmetiquera, pero sí una carterita, pues si yo le digo, look at that wallet, ok, probablemente me estoy refiriendo a una cartera de hombre, pero si yo me voy a referir a una cartera que es billetera, pero es de mujer, puedo usar la palabra purse, es como una carterita, pisterita, algo así, ¿verdad? Decimos nosotros en español. Money. Ok, la plata, right, el dinero, los dólares, los verdes, ok, money, ok, money, ok, money, ok, ya no diga usted, hey, hoy me pagaron, hoy tengo dinero, usted diga, now I have money on my pocket, y la papelada, ¿verdad? Then we have keys, ok, las llaves, las keys, ok, keys, ok, para abrir la puerta, el portón, lo que sea, right, those are the keys. Cámara, allá no usamos esas cámaras, esa ya es de la prehistoria, so we have the phone camera, right, but it's camera. Cigarettes, ok, if you smoke, cigarettes. Lighter, encendedor, ok, lighter. Then we have handbag. Ok, handbag. Esta sería una cartera, ok, de mano. Mire, handbag, cartera de mano, ok. We have backpack. Back es espalda, entonces esta es una mochila, decimos nosotros, right? Esta es una mochila, ok, es una backpack,
que usted la usa en la espalda. Then we have a hat. Okay, un sombrero, un hat. And we have a cap. Esta es una gorra. Okay, hat, cap. Okay, so these ones are personal objects. Okay, there are more. Usted puede googlear personal objects y le van a salir miles, cientos de objetos personales, pero algunos de estos le van a aparecer en su plataforma. Por eso los he colocado acá para que ustedes lo vayan identificando. So, let's see. It's almost... We have a couple of minutes. Now we have school objects. Okay, estos son objetos que ocupamos en la escuela, en la universidad, en la clase. Okay, so we have a ruler, we have scissors, we have a charboard. En este caso, este se dice charboard porque esta es una pizarra de yeso. Okay, ahora en día ya no existen esas pizarras, tenemos solo las boards que son de color blanco, que ya son de pilot, right, de para poder escribir. So, entonces, ahora pues esto ya es raro que lo vamos a ver. So, board sería la pizarra, pizarrón. Markets, okay, markets, they are plumones, decimos nosotros, no decimos... colores de tinta, nosotros no decimos así, nosotros decimos voy a comprar unos plumones, right? Ahí viene el paquetito con todos los colores, so they are markets, okay, markets. Then what else we have right here? We have a notebook, we have paper, we have paper clip. Ese ya lo decimos en inglés, right? Usted dice, voy a comprar unos clips, ¿ok? So, paper click. We have an stampler, ¿ok? La grapadora. Eraser, borrador. Nosotros no decimos coma, decimos el borrador. ¿Ok? This is the eraser, Then we have crayons, crayola, decimos nosotros, right? Crayola, crayons. Books, right here. We have a pen, pencil, and pen, right? Pencil, pen. What else we have right here? We have a clock, okay? Miren, este ya es un reloj de pared, decimos nosotros, right? Clock. We have a chair and we have a desk, okay? Desk es el escritorio, chair. Desk. And we have a backpack. Aquí está una mochila también. A este en algunos libros le va a aparecer school bag. Ok, mochila de la escuela, right? School bag, backpack. We have a lamp as well right here. We have a lamp. So are we clear right now? ¿Hay alguna palabra que le gustaría escuchar la pronunciación nuevamente? ¿O que le queda alguna duda? ¿Estamos bien? Yep. Teacher. Ya, Lorena, go ahead. La pronunciación de grapadora es taper, dijo. Stampler. No. Okay, stampler. Stampler. Yeah, that's the grapadora. Nosotros decimos engrapadora, pero la palabra correcta es grapadora. Okay? Grapadora. Stapler. Okay. Okay, thank you, Lorena. No problem. So, do we have any other question? Yes, Wendy? El borrador. Eraser. Borrador, eraser. Okay, nice. El lunes le voy a preguntar, el lunes lo voy a poner a leer estas palabras, okay. Escuchen la pronunciación, anótenla por ahí, para que vayan aprendiendo la pronunciación, okay. So, desk es el escritorio, en este caso parece una mesita, ¿verdad? Chiquitina, pero en sí es un desk.
Okay, so let's see what else do we have right here. These, that, and those. Okay, por aquí nos vamos a quedar, pero vamos a continuar el día lunes. Esto es these, that, and those. Okay, estas son palabras que vamos a utilizar cuando en español usted dice, esta camisa me gusta. Usted dice, aquella me llama la atención. Estos colores son mis favoritos. Usted tiene ahí los colores en la mano. Aquellos son mis amigos, dice usted. Y señalamos, right? So this is the translation, right? Si usted lo quiere traducir. These, that, those. Este es, usted me puede decir, pero es que se oye casi igual. Este es más corto y este es más larga la pronunciación, ¿ok? These, that, those. ¿Ok? Traten ahí ustedes de hacer la pronunciación. No lo pongo que haga, lo hagamos todos porque se escucha mucho interferencia, más si alguien tiene algún audio ahí en el background, pero usted haga su pronunciación, ahí diga su familia que está repitiendo solito, pero no hay problema, usted está aprendiendo, ¿ok? These, that, those, ¿ok? These es como que yo diga así, mire, this is my phone. Okay, this is my phone. Yo lo tengo en la mano, pero yo quiero decir, hablar de algo que está lejos. Okay, pero son varias cosas. These are my blouses. Okay, esas son mis blusas, esas son mis zapatos, esos son mis zapatos. Okay, then we have that. In those, I have some examples right here for you, okay? Donde nos explica bien bonito, mire, para que a usted se le quede. Estos se llaman adjectives y son demonstrative adjectives, okay? Near and far, cerca, lejos, okay? Near, far, cerca, lejos. Singular, plural, okay? Este es singular, es decir, uno, y este es plural. Pueden ser dos o más objetos, ¿ok? Yo digo, este es mi lápiz, yo lo tengo en la mano. This is my pencil, ¿ok? Pero yo quiero decir que aquellos son mis lápices, pero yo los tengo lejos. Entonces ahí voy a usar, those are my pencils. Plural porque es más de un lápiz y those porque esto está lejos de mí, no lo tengo en la mano. Pero si yo tengo algo lejos, pero lo tengo en mi mano, voy a decir, I'm sorry, tengo algo lejos, pero es singular, voy a decir that. ¿Ok? Near, far, cerca, lejos. ¿Ok? Singular, plural. Si es un objeto cerca, this. Si son varios objetos cerca, this. Si es un objeto lejos, that. Si es un objeto o una cosa, varios, I'm sorry, lejos, those. Okay, so we have an exercise right here that we will do it on Monday. Por aquí hay un ejercicio que lo vamos a hacer juntos el día lunes, pero the time is over, okay? Ahorita ya prácticamente estamos por finalizar la sesión. Nada más recordarles, animarlos y recordarles que debemos de trabajar en nuestra plataforma. Yo sé que mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. Yo sé que después viene sábado y domingo y usted se quiere ir a la playa, lo que sea, ¿verdad? Pero
por favor, no olvide que hay que trabajar en la plataforma, ¿verdad? Sí, usted puede salir, usted puede hacer lo que usted desee, pero por favor avancen en la plataforma para que no estemos ahí el último día, a última hora, desvelándonos ahí, queriendo terminar la plataforma porque no hemos avanzado. Entonces, no, ¿verdad? Usted trate de avanzar en la plataforma lo más que usted pueda. Y si usted puede llegar hasta el final, excelente, perfecto, sería lo ideal. Así, cuando nos metemos a las sesiones, a esta clase, para usted, pues ya esto ya lo vio. Pero si usted ni siquiera ha ingresado, entonces cuando yo estoy acá con algún tema, usted se queda tal vez, no, eso yo nunca lo he visto. Todos los temas que yo estoy poniendo acá está basado en la plataforma, no me los estoy inventando. Entonces el objetivo es que estas pequeñas sesiones que tenemos, porque solo es una hora, le sirvan a usted para poder reforzar. O tal vez usted estaba en un ejercicio y tenía la duda, no sabía bien cómo era. Usted estaba pues ahí que no sabía bien si estaba en lo correcto. Entonces estas sesiones son para eso, para poder clarificar esos procesos que tal vez pues no quedan claros. Así es que los animo a que participemos de lleno en la plataforma, completemos los ejercicios para que vayamos avanzando y a última hora no vayamos a estar ahí corriendo con la plataforma que no hemos trabajado. No sé si hasta el momento tendrán alguna duda, alguna pregunta o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? ¿Cómo siente usted? ¿Mucho español, mucho inglés? ¿Está bien un poquito de cada uno? ¿Vamos bien? Me interesa saber cómo ustedes se sienten. Poquito a poquito, menos español. Vamos a ver, Flor. Nos va a mandar los ejercicios para estudiar, lo que hemos visto ahora. Sí, les puedo compartir la presentación hasta lo que tenemos el día de hoy. Ahí al WhatsApp se los puedo mandar. Raquel. Hola, Raquel. Dígame. Sí, se escucha. Sí. Ok. Some questions. No me quedó muy claro cuando uno hace una pregunta, por ejemplo, are there backpacks? O y cuando uno responde dice yes, there are, o the, they o, are. Si esos son mis, they are, ajá. Cuando es una afirmación, teacher, la pregunta siempre va they, are they. Si es o pregunta, cuando le damos vuelta. Ajá. O sea, por ejemplo, usted me quiere decir, they are my friends. Ok, ellos son mis uh-huh. amigos. Usted me uh-huh. dice en negativo, they are not my friends. Pero en pregunta, are they my friends? Ahí le doy vuelta al sujeto primero y después el verbo to be. Ok, al revés, sorry. Okay. Verbo to be y después el sujeto. Positive, okay. They are my friends. Negative, they are not my friends. Pregunta, are they my friends? Y así, les aconsejo que si pueden, hagan unas oraciones ustedes y hagan ese mini ejercicio. La misma oración en positivo, negativo, pregunta. Igual, el día lunes hay una parte acá donde vamos a hacer un par de oraciones también para practicar el verbo to be. ¿Okay? ¿Y cuando es de posesivo? Ese todavía no lo hemos visto, ¿ok? Eso todavía no lo hemos visto. Ahorita solo hemos visto, digamos, el sujeto normal. I, you, we, they. Pero más adelante vamos a ver que usted me quiere decir, ellos son mis. They are my friends, ¿ok? They are pero my pregunta, friends. Ajá. Ajá. Are they my friends? Uh-huh. Así quedaría uh-huh. en pregunta, okay. Pero no hemos visto todavía los possessives, sí. ¿Ok? Ok.
Nice. Thank you. Okay. Thank you, Raquel. So thank you for being on time. Thank you for being in the class. I hope to see you next Monday. Mañana no vaya a venir, que yo no voy a estar aquí. Nos vemos el lunes. Okay. Thank you and see you on Monday. Take care. Bye bye. Nice. Take care. Take care. Cuídense. Right. Take care. Bye bye. Bye. Good night. Bye. 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 Bye, teacher. Bye, class. Bye. Bye. Thank you.